Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de su programa Nicaragua Linda y Segura. Hoy estaremos conversando acerca de la participación de la Extensión Universitaria de Educación Superior en el tema de la gestión integral del riesgo. Para ello nos estarán acompañando nuestras invitadas más adelante. Mientras tanto, vamos a dejarle a ustedes con nuestro acostumbrado segmento Sin Aprieta al Día, con un resumen de las actividades de la semana. De cara a la realización del primer ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones de multiamenazas, técnicos de las unidades municipales de los 153 municipios del país trabajan en la actualización de los planes de respuesta, ajustándolos a las realidades del territorio. Este proceso de revisión y actualización de los planes cuenta con la asistencia técnica de especialistas del SINAPRED, afinando aún más los planes organizativos y operativos de cada municipio ante una situación de emergencia. Con este proceso de actualización de los planes de respuesta, se consolida el modelo preventivo y de participación comunitaria para salvaguardar la vida a nivel nacional. Como parte del proceso de acreditación de la Unidad de Búsqueda y Rescate por el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate, se trabaja en la elaboración de los protocolos de activación de la misma, a fin de cumplir con los requerimientos necesarios para su cometido. Para ser acreditado ante INSARAC se requiere cumplir una serie de procedimientos y normativas que debe tener esta Unidad de Búsqueda y Rescate en Nicaragua. Hoy estamos sesionando con los compañeros designados por las instituciones de bomberos para la elaboración del protocolo de cómo activar ese grupo. Estaremos en sesiones todo el año, haciendo todos los documentos, haciendo todos los requisitos que como país debemos de presentar ante INSARAC para lograr la acreditación de este grupo. El contar con esta acreditación permitirá elevar los estándares de calidad, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, brindando esa mano amiga a cualquier país que lo requiera. La unidad está conformada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, Federación de Bomberos, Asociación de Bomberos Voluntarios y Cruz Rojas, quienes han contado con el apoyo y acompañamiento del SINAPRED y la Unidad Humanitaria del Ejército de Nicaragua. Como parte del proceso de fortalecimiento de capacidades de las unidades municipales a nivel nacional, se desarrolló el séptimo y octavo curso en gestión integral de riesgo de desastre en los departamentos de Estelí, Madrid, Boaco y Chontales. El curso en el que participan representaciones de las diferentes unidades de gestión de riesgo municipales y responsables de los puestos de mando viene a fortalecer esa capacidad en el uso y manejo de las informaciones, además del monitoreo y seguimiento a las distintas eventualidades que se pudiesen generar. Este esfuerzo viene a fortalecer la organización y preparación de los territorios, quienes juegan un rol importante dentro del proceso de la reducción del riesgo de desastre a nivel nacional. Gracias por continuar con nosotros. Como bien le comentamos al inicio del programa, hoy estaremos hablando acerca de la participación de las universidades y la educación superior en el tema de la gestión integral del riesgo. ¿Cómo se están preparando los jóvenes de cara a proteger y salvaguardar la vida ante una situación de emergencia? Nos lo van a estar comentando nuestras invitadas del día de hoy. Ya nos acompañan Marcela Galán, subdirectora de la Extensión Universitaria de la UNI, y Iris Cruz, vicepresidenta del UNEM de la UNAM Managua. Bienvenidas y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Axel, y por el espacio para las universidades de compartir, ¿verdad?, este esfuerzo nacional por promover esa cultura de prevención que es tan necesaria en nuestro país. Definitivamente. Iniciemos conversando acerca de la participación del sistema universitario en los procesos de preparación para la vida, insertando en la currícula el tema de la gestión del riesgo. Bueno, importante mencionar, ¿verdad?, que las universidades, creo que todas las universidades públicas de Nicaragua y la región
han hecho un enorme esfuerzo por incorporarlo entre sus funciones sustantivas de extensión, investigación y por supuesto el proceso de formación, ¿verdad? Nosotros como UNI tenemos una política institucional de extensión universitaria en la cual se nos mandata establecer agenda con las instituciones de gobierno y otras organizaciones que trabajan el tema de la gestión de riesgo para sumar esfuerzo, ¿verdad? Desde las competencias nuestras en temas de formación. Para eso nosotros hemos desarrollado una serie de proyectos de extensión universitaria desde la escala regional a través de la plataforma del CESUCA en temas de investigación y extensión y a nivel interno o ya a nivel más local, ¿verdad? Hemos hecho un esfuerzo para articular agenda, en principio con SINASPRED, por ejemplo, para establecer programas de formación para fortalecer las competencias de los técnicos de instituciones claves y de técnicos territoriales también en un proceso conjunto de construcción de nuevo conocimiento. Pero también es importante mencionar, ¿verdad?, que a nivel interno hemos hecho esfuerzo porque no solamente es lo que se hace hacia afuera, sino también fortalecer a lo interno de nuestras instituciones la cultura de prevención. Para eso nos sumamos a los ejercicios nacionales de preparación y respuesta de nuestro personal y de toda la comunidad universitaria para realmente estar preparada ante los diferentes escenarios de riesgo a los que nosotros estamos expuestos. Y algo importante a destacar, considero, Marcela, es también el uso de las herramientas tecnológicas. O sea, ya todos los jóvenes estamos familiarizados con las redes sociales y demás, y qué mejor manera que usar la plataforma a través de los diferentes cursos, como bien mencionaba, en alianza con SINAPRED. Es correcto. En principio, los procesos de formación, sabemos que estamos en una era tecnológica, es fundamental incorporarlos como una herramienta que nos permita extendernos a otros territorios, pero también facilitar los mecanismos de formación. Pero también eso nos ha llevado a nivel interno a la generación de aplicaciones para poder llevar el mensaje de la cultura de prevención y de la preparación a diferentes grupos meta, ¿verdad? Que sean niños, que sean jóvenes, que sean técnicos territoriales o gente más adulta, pero que también es fundamental que estemos todos preparados. Entonces, realmente la tecnología para nosotros ha sido fundamental y en los procesos de formación, bien lo mencionaba, para nosotros es un compromiso fortalecer el aula virtual de aprendizaje que tiene SINAPRED, ¿verdad? Nosotros como ese proceso de acompañamiento en los procesos de formación, pero realmente es fundamental y eso permite que el impacto sea mayor en esa búsqueda de la resiliencia de los territorios que tanto necesitamos. Así es, Marcela. Iris, ¿cómo desde el liderazgo de los jóvenes están ellos insertando en este tema? Bueno, mira, para comenzar yo te diría de que el papel fundamental de nosotros los jóvenes en las universidades ha sido el tema de la capacitación. Nosotros estamos trabajando ya desde hace un buen tiempo con el SINAPRED y también con las autoridades porque creemos que es necesario de que nosotros podamos identificar en un comienzo cuáles son estos riesgos, ante qué estamos siendo vulnerables nosotros. Entonces, el tema de la capacitación para nosotros ha sido lo primordial. Pero también el tema de la prevención. Nosotros desde las universidades, por ejemplo, hacemos reforestación, que eso ayuda a prevenir prácticamente todo lo que es la amenaza. Nosotros hacemos limpieza de río, hablando ya fuera de la universidad. También nosotros hacemos, nos sumamos a los simulacros, tanto nacionales como simulacros internos. Entonces, todas estas acciones que nosotros hemos tomado, nosotros creemos que es necesario. El rol de los universitarios, el rol de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua se ha sumado y se ha puesto al frente de todos estos procesos porque nosotros prácticamente somos los que debemos de ayudarle a las personas más vulnerables. En este caso son las personas en la universidad, los adultos mayores y los niños. Entonces nosotros como jóvenes debemos de ponernos al frente y estamos trabajando en eso. ¿Cuál es ese mensaje que se está llevando y ese compromiso que está tomando la juventud para años futuros? Mira, yo diría que siempre estar capacitado, porque nosotros no sabemos, hoy puede ser un desastre natural, puede ser otro tipo de riesgo, porque no solo ante desastres naturales. Entonces, el cambio climático hace también de que los diferentes las diferentes amenazas podamos estar preparados. Entonces, siempre estarnos capacitando, siempre debemos de estar preparados, siempre debemos de estar haciendo los simulacros, porque de igual manera pueden surgir muchas cosas. No todo está bien escrito, ni todo está... Nosotros tenemos un plan de acción, ¿verdad? Nosotros estamos dentro de los comités de la universidad, pero creo que siempre surgen nuevas cosas. Entonces, ese sería nuestro mensaje de que no solo también dentro de la universidad. Hablaba algo muy importante, el tema de las redes sociales. Muchas veces las utilizamos para
cualquier cosa menos para lo que realmente nos interesa. Entonces, también en las redes sociales nosotros siempre damos información, también por parte del SINAPRED, también en la parte del exterior, debemos de estar bien informados. ¿Qué hacer o cuál sería el plan de acción inmediata ante una amenaza o el riesgo? Así es, Iris. Hay muchos retos, Marcela, a futuro, ¿verdad? Por el fortalecimiento de la enseñanza-aprendizaje de las diferentes plataformas y demás herramientas. ¿Cuáles son los retos y desafíos por parte de la UNE? Bueno, retos muchos, ¿verdad? Desafíos, pero creo que sobre todo oportunidades que tenemos en este momento. Creo que una de las cosas fundamentales es establecer y aminorar las brechas que existen entre las diferentes universidades que estamos trabajando el tema para sumar competencias en principio y asumir ese rol también que tenemos en el liderazgo de formación. Veíamos, yo escucho a Iris ahorita, por ejemplo, el empoderamiento que tiene del tema. Nosotros como docentes y como autoridades tenemos precisamente en primera instancia un gran semillero de personas que pueden llevar el mensaje, no solamente en decirlo, sino en ponerlo en práctica desde su ejercicio profesional. Entonces, esa es otra de las cosas que como autoridades, como instancias académicas, es uno de los principales retos, pero también está, yo lo veo en positivo la fortaleza, porque ya hay ejercicios que se están haciendo de incorporación en la currícula, es el otro reto. Decimos, ¿cómo transversalizamos el tema? Para eso tenemos que pasar un proceso de sensibilización de todas nuestras autoridades, de todos nuestros estudiantes, de nosotros mismos aprender más para poder decir que el tema realmente vamos a un proceso de preparación adecuada para esa construcción de la resiliencia. Hacia lo externo, establecer esos vínculos, esas agendas de trabajo con las instituciones, para no estar haciendo un doble esfuerzo, sino realmente tener impactos que sean realmente sostenibles a lo largo del tiempo desde las diferentes competencias de todos los actores que estamos trabajando. Siempre me tomo el eslogan que dice SINAPRED, somos todos, la responsabilidad de la seguridad de nuestros territorios, de nuestros protagonistas, es de todos. Entonces, yo creo que es poner esa apuesta en común y seguir fortaleciendo esos esfuerzos que ya se vienen desarrollando de manera articulada desde hace un par de años. Así es. Iris, ya para ir finalizando, ese mensaje a los jóvenes de continuar fortaleciendo esta labor que se está ejecutando, como es la cultura de prevención, tanto desde la escuela como en este caso específicamente las universidades y educación superior. Bueno, pues yo diría de que se sumen con nosotros. Es muy bonito formar parte de estos comités, es muy lindo participar de los simulacros y saber que en caso de que se diera una eventualidad, entonces nosotros poder ayudar realmente al más necesitado. Yo creo que los esfuerzos que ha hecho el gobierno prácticamente por la gestión del riesgo han sido muchas. Nosotros estamos trabajando siempre de la mano con el gobierno y pues ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias por habernos acompañado y compartirnos toda esta valiosa información en cuanto al fortalecimiento desde las aulas de clase, las universidades, la educación superior en el tema de la gestión integral del riesgo para estar mejor preparados ante los fenómenos naturales. Por nuestra parte, vamos a una pausa comercial, pero enseguida regresamos con más de su programa Nicaragua Linda y Segura. Hola niños y niñas. Pues daré un consejo para que pasen una Semana Santa segura. ¿Saben qué hacer cuando sienten un gran temblor o se escuchan este sonido? Si tiembla muy fuerte, conservemos la calma. Si estamos en la playa, salgamos con toda la familia a zonas altas. No regresemos a las cosas hasta que las autoridades lo indiquen. Recordemos que prevenir es vivir. Disfrutemos las vacaciones en familia. SINAPRED somos todos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Nicaragua Linda y Segura. A continuación le presentaremos un reporte especial en el cual conocerá todos los detalles acerca de la preparación con la que cuenta la comunidad universitaria de la UNAM Managua en el tema de la gestión integral del riesgo. Veamos. La comunidad
calidad educativa desde los niveles primarios, secundarios y superior se ha convertido en uno de los principales eslabones para crear, desarrollar y transmitir el conocimiento para la gestión de prevención del riesgo. Es en base a esta oportunidad que, desde la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, una de las casas de estudios con mayor población estudiantil en educación superior del país, vienen trabajando en métodos didácticos y prácticos para que más jóvenes se preparen en el tema de la prevención, partiendo que, geológicamente, somos un país multiamenazas. La universidad se viene preparando, ¿verdad?, en lo que es toda la gestión de riesgo, a partir primeramente de la interrelación que hemos tenido como institución con el SINAPRED, ¿verdad?, y también con una comisión de riesgo que se maneja del Consejo Nacional de Universidades. Esto ha venido a fortalecer las capacidades de cada una de las diferentes áreas en relación a protocolos de emergencia en diferentes términos. Nosotros tenemos incendios, sismos. Tenemos ahora la incorporación de queremos darle seguimiento a lo que son las sustancias químicas y esto se ha venido fortaleciendo a partir del año 2011 que se incorporó y se lleva a cabo lo que son unos planes de trabajo de higiene y seguridad ocupacional. La organización con la que cuenta actualmente la universidad es muy amplia, debido a la experiencia que han adquirido durante los ejercicios nacionales, dando pasos firmes a la organización estructural de respuesta de esta alma mater. Hemos también conformado lo que son las brigadas. Las brigadas a nivel institucional nosotros tenemos una comisión mixta encargada de todo el tema de riesgo, ¿verdad? Y estamos hablando de riesgo ante desastres naturales, pero también es un tema que hemos venido ampliando el riesgo a todos los procesos, ¿verdad?, que se desarrollan en nuestra universidad. Actualmente estamos organizados por zona. La zona que me corresponde coordinar es la zona 3 de la UNAM Managua. Y bueno, nosotros nos organizamos dentro del sistema bibliotecario. Tenemos un equipo de primeros auxilios compuesto por 8 personas que están capacitados no solamente para primeros auxilios, sino para recuperación o rescate de personas en un momento de algún siniestro, alguna eventualidad que se nos presente. A través de los exámenes, del examen de admisión que se realiza año con año, pues se miró la necesidad de participar ante los eventos que se de multitudes de muchachos, padres de familia, que vienen a la universidad a realizar el examen de admisión, pues se creó lo que es la Brigada de Primeros Auxilios, velar por la salud de los muchachos, que ante nerviosismo, cualquier situación de vulnerabilidad de riesgo, entonces se les apoyara de esa manera. Interiorizar la prevención desde la educación superior ha sido un papel fundamental en la UNAM, partiendo de esa educación integral y continua en el tema, como parte de los componentes para formar una comunidad educativa resiliente. De hecho, la universidad, el sentir de la universidad es aportar en situaciones de emergencia. La prevención es algo importante y sabemos que como Universidad Nacional, como UNAM Managua, está proyectada a lo que es el servicio a nuestra comunidad, al pueblo. Hemos tenido una vasta convivencia con la población en estas situaciones de desastre. Hemos tenido también mucha enseñanza, mucha experiencia que la vamos mejorando día a día para que en un momento tengamos muchas repercusiones en el aspecto físico y emocional de la persona. La prioridad de UNAM Managua también es que la gestión integral de riesgo se transversalice y sea incluida dentro de la educación formal y no formal. Nosotros no podemos quedarnos solo dentro de las aulas de la universidad, tenemos que ir a los territorios, trabajar con la gente, apoyarla, acompañarla en estos procesos de organización, porque la reducción del riesgo de desastre pasa mucho por la creación de capacidades.
Y eso no tiene que ver solo con tener edificios que sean resilientes, que sean seguros, que aguanten un temblor, sino tiene que ver también con cómo la gente está organizada, cómo ellos pueden analizar su entorno y estar mejor preparados ante la ocurrencia de un evento que les pueda afectar su vida. Un aliado importante para esta labor de gestión integral del riesgo ha sido el Instituto de Geología y Geofísica, donde se plantean diferentes estrategias educativas enfocadas en el desarrollo de una educación con herramientas académicas que ayuden a gestionar el riesgo desde la parte preventiva. Nosotros tenemos un curso gratuito en línea, un curso masivo. Ustedes pueden entrar en la página web del instituto, igg.unam.edu.ni. Ahí van a encontrar el link para un curso que es introductorio a la gestión integral de riesgo. Entonces, no se necesita saber nada del tema. Puede registrarse, es gratuito, tiene una duración aproximada de un mes. Asimismo, la oferta académica de la universidad pues, está publicada en la página web unam.edu.ni y ahí pueden encontrar links a los diferentes institutos y FAREMS, por ejemplo, la FAREM Estelí, otras facultades que también tienen una oferta académica. La maestría en línea también la pueden acceder a través de la página web, se pueden registrar ahí. Esa maestría tiene una duración de 2 años, incluyendo la investigación de tesis que se hace, y lo que queremos, como decía antes, es que la gente que la tome sea gente que ya está trabajando en el tema, que tiene experiencia, y sobre todo que vaya a hacer investigaciones que le sirvan al país para proporcionar información y conocimiento nuevo, que es el que necesitan las instituciones del Estado para una mejor gestión integral del riesgo. Para quienes ya conocen del riesgo, la vulnerabilidad y han vivido los efectos de eventos naturales o antrópicos, es muy importante la preparación partiendo del componente del estado mental de las personas afectadas en un determinado momento. Estamos aprendiendo de las diferentes experiencias que se han dado año con año y para buscar mejores alternativas y mejores opciones para prevenir en ese caso las consecuencias de salud, las consecuencias del cuidado en cuanto a la sobrevivencia ante una situación de riesgo natural. Un ejemplo de ellas podemos remontarnos al caso del 2014. En el caso del 2014, cuando hubo el terremoto y una serie de réplicas, la UNAM Managua, a pesar que estaba en periodo de vacaciones, conformó brigadas multidisciplinarias que colaboraron en las visitas casa a casa de la zona más afectada, haciendo atención integral a los pacientes y a las personas que estaban afectadas, ya sea por nervios, por afectaciones sociales, por afectaciones psicológicas, ante esta eventualidad. Entonces, esto fue un acercamiento y una práctica que pudimos corroborar al integrar, por ejemplo, personas de trabajo social, psicología, medicina, enfermería, y de esa manera equiparar también todos los elementos al momento de una atención ante una comunidad que tuviera una afectación. La UNAM es una universidad pública con una labor humanitaria muy alta. Es esa característica la que le ha permitido tener mayor visión del riesgo y fortalecer esa misión de prevención y respuesta, demostrado a través de su participación en atención en eventos reales y simulados que han trascendido a la comunidad. A los estudiantes y a toda la comunidad universitaria, y es cierto lo que usted dice, tenemos estudiantes de diferentes zonas que tal vez nunca han vivido, por ejemplo, un terremoto, o temblores que se sienten a veces muy menudo acá en Managua. Los simulacros nos han permitido prepararnos, ¿verdad? Aquí funciona mucho esa transmisión de conocimiento entre los diferentes compañeros de años superiores con los que están entrando. Esa experiencia también que transmite el docente en el aula y todo el movimiento pues, que ellos observan, ¿verdad? En los momentos de los simulacros que nosotros hacemos. Ahorita casualmente ya nos estamos preparando para el próximo simulacro, que es el 19 de marzo de este año. Entonces ya para esa fecha vamos a tener ya acá la comunidad pues, de estudiantes. De hecho ya se integró medicina y Polisal. Entonces son, digamos, ellos ya se involucran de lleno en todas las actividades. Hola a todos, hoy vamos a preparar una mochila de 72 horas. Esta la vamos a usar ante cualquier emergencia.
¿Pero qué tenemos que poner en la mochila? 1. Agua en botella. 2. Alimentos enlatados. 3. Un silbato. 4. Documentos importantes guardados en plástico. 5. Un foco con baterías extra. 6. Radio portátil. 7. Botiquín de primeros auxilios. 8. Una copia de tus llaves. Estos 8 elementos son importantes ante cualquier emergencia. Recordemos que prevenir es vivir, disfrutemos en familia. SINAPRED somos todos. Hemos llegado al final de su programa Nicaragua Linda y Segura. Le invitamos a estar pendiente de nuestras próximas ediciones. Recuerde seguirnos en las redes sociales como sede SINAPRED para estar al tanto de las últimas noticias referidas a la gestión integral del riesgo. Será hasta la próxima.